Hola chicos, muy buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, muchas gracias. Mejor les atentos en un segundito más, les paso lista, ¿de acuerdo? Buen día, buen día. Está iniciando el sistema operativo de todos. Bien, primero F, ¿cómo les fue el día de ayer con sus pruebas de desempeño? Con esta experiencia de presentarlas todas una detrás de otra. Cuéntame, Melo, un poquito acerca de eso. Mande. No vi fácil. Ok, y eso con las pruebas, ¿no? Pero la experiencia de una tras de otra, ¿no causó ningún estrés en tu vida? No, ya me había preparado antes. Mi hermano me marcaba ejercicios para eso. Ah, muy bien, excelente, perfecto. ¿A alguien sí le ocurrió que el hecho de presentar una prueba tras otra le causara algún tipo de dificultad, de estrés? Eric, ¿cómo te fue a ti? Qué bueno, muy bien. Es excelente, ¿no? Está muy bien. Porque la idea no es que les vaya mal, sino que pues al menos puedan presentar bien todas las materias y pues saquen la puntuación que tengan que sacar. No está tanto complicada, la verdad. Pero ¿quiénes dijo que todos iban a presentar tics? Su tutora. Sí, la tutora nos había dicho, pero después dijo que se confundió. Claro, no todos. En el caso de tics, pues solamente los que llevan la materia presentan tics. Nada más. Bueno, muy bien, chicos. A ver. Hoy es 6 de octubre, ¿verdad, muchachos? Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Gracias, Imela. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer es, voy a intentar darles un adelanto de lo que tienen hasta, de los puntajes que tienen hasta ahora. ¿Ok? Acumulados. Y vamos a agregar lo que sacaron en la prueba de desempeño. Recuerden que lo máximo que pueden sacar pues son 5 puntos. Aunque la prueba tenía 20, un valor de 20 o 21. Preguntas, ¿no? Pero no, pero pues hay que convertirlo y lo máximo que pueden sacar pues es 5. Con respecto a ayer, por ejemplo, en el caso de que ya ven que cuando entregaban la tarea, pues creo que les decía que sacaban 0, ¿verdad? Y ya después, un poco más tarde, creo que ya les llegó una cierta cantidad de puntuación que habían sacado. Eso era porque estaba mal configurada o no se había configurado del todo la prueba para que les dijera cuánto sacaron en realidad, ¿no? Ya luego yo lo configuré y pues ya se pudo devolver ya se pudieron devolver las calificaciones, pues ya con los puntajes que habían sacado al menos en la prueba de ayer. Entonces, esos puntajes son los que el día de hoy vamos a colocar en la lista para que ustedes ya sepan pues cuánto es lo que sacaron en la prueba de desempeño, ¿no? Y qué puntaje tienen acumulados hasta ahora. Pero pues primero les voy a pasar lista y después de la lista pues ya hacemos esta actividad. Y después pues checamos dudas, lo que sea. Voy a marcarles la actividad integradora de este curso, de este corte. Y si nos da tiempo, pues continuamos con nuestro tema. ¿Ok? Si no, pues ya con eso es suficiente. Bueno, Dieter. Presente. Presente. Muy bien, Dieter. Johanna, Carolina. Presente. Presente. Muy bien, Johanna.
Creí que tenía activada la cámara, disculpen. Imelda. Presente. Telmi. Presente. Muy bien. María Monserrat. Presente. Jesús Uriel. Jesús Uriel. Victoria Saraí. Presente. Muy bien, Victoria. Diego Yandel. Diego. No está Diego. Julieta Alejandra. Presente. Muy bien, Julieta. Armin Emanuel. Presente. Presente. Muy bien, Armin. Krisna José. Presente. Cali Yohari. Presente. Emil. Eric Amir. Presente. ¿Se guarda el examen en su correo o algo? Porque yo le di otra vez para ver mi calificación y me dice que lo vuelva a presentar. Y ya lo había presentado. Ahí te lo checamos. ¿Ok? Ahí ya vemos si se guardó o no. Me surgió ese. Pero no sabía. Ok. Déjenme pasar lista y ya lo checamos. Christopher. Christopher. Luis Gonzalo. Luis Gonzalo. Elvia Margarita. Presente. Félix Eduardo. Presente. Presente. Muy bien. Joshua René. Presente. Presente. Eduardo Alejandro. Eduardo. Isaac. Presente. Presente. David. Imanol. Imanol. Fernanda Carolina. Presente. Muy bien. Alejandra Guadalupe. Alejandra. Braulio. Dana Esther. Paulina Omarelli. Paulina, muy bien, Paulina. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Presente. Muy bien, Carlos. Juan José. Juan José. Presente, profe. Ok, Juan, muy bien. Presente. Sí, muy bien, muy bien. Naín Antonio. Muy bien, ahí. Y Jacqueline Alejandra. Muy bien. Jóvenes, como siempre les digo, tienen falta, por si están, me dicen que están acá. Braulio, Alejandra, Imanol, David, Eduardo, Luis, Christopher,
Diego, Jesús, y ya. A ver, escuché una señorita, ¿qué pasa? ¿Quién? ¿Cómo te apellidas? A ver, Méndez González. Ok, Eduardo, listo. Escuché que habló una señorita, no fue el caso. ¿Alguien me dijo algo? Sí, maestro. Sí, maestro. Alejandra, ¿cómo te apellidas, Alejandra? Peraza Gutiérrez. Ahí está. Perfecto, ya estás. ¿Quién más, chicos? Ewan Molina, Eric. Ok, pero sí tienes asistencia, Ewan. Bueno, muy bien. Bien, jóvenes, ahora les voy a comentar. Ah, ok, gracias por comentar. Apenas se entre, pues que me diga para que le ponga asistencia. Bien, ahora chicos, voy a decirles, pues, a ver. Según yo quiero decirles, ¿dónde está? A ver, chicos, hasta ese momento les he otorgado, a ver, vamos a sumar, 21 puntos. No, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 33 puntos, ¿ok? Incluida la prueba de desempeño del día de ayer, ustedes deberían de tener ya 33 puntos. Sí, porque cada uno, 5 puntos... Edad extra 3, tenemos 8, más 5, 10, 15, 20, 25, 33 puntos. Hola, Imanol, qué bueno, me comentaron ahorita que tuviste algún detalle con tu internet. La internet no tiene palabra de honor. ¿Cómo te apellidas, Imanol? Olivera, muy bien, vamos a ver. Olivera y Imanol. Listo, ya estás con asistencia, Manuel. Bueno, entonces les decía que hasta ahora deben tener acumulados 33 puntos. En este primer corte, jóvenes, ustedes pueden llegar a acumular 44 puntos. ¿De acuerdo? O sea, 44 puntos es la meta. O sea que nos falta una actividad integradora de 11 puntitos. Y que se les voy a decir a final del día para que empiecen a planear cómo hacerlo. ¿Ok? Vale 11 puntos. No está muy complicado, pero pues va a requerir algo de esfuerzo de ustedes por hacerla. Bien, les voy a decir cuánto tienen acumulado hasta ahora. Y les voy a decir cuántas tareas les hacen falta para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, en el caso de... Hola, Versunza, ¿estás entrando igual? Ok, vamos a ver entonces. Versunza... Listo, con tu asistencia, Versunza. Muy bien. Ok, perfecto. Ya te puse asistencia, Versunza. Entonces, jóvenes, A ver. Entonces, Peraza. A ver, les digo los puntos que tienen acumulados, chicos. Aclaro no con el punto de exponerlos, sino con el punto de que ustedes sepan cuántos puntos tienen acumulados y pues también puedan saber qué es lo que les hace falta por entregar. Peraza tiene 5 y le falta el ADA 3, 4, 5 y la prueba de desempeño.
Lo único que no puede entregar Peraza es la prueba de desempeño. Eso ya no se puede realizar. ¿Ok? Chablé tiene 22. A ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. Chable tiene 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15. ¿Por qué le suma 22 a Chable? A ver. Chicos, un segundo. Algo pasó con la fórmula de Excel. Creo que ya está bien ahora. 5 y 3, 8. 5, 9. 11 y 10, 21. Ok, creo que ya. Ya está. Perdón, Chable, no tienes 22, tienes 27. Ok. Y lo único que te faltó pues, fue la prueba de desempeño. ¿De acuerdo? 27 de 33. No he llegado con... Ah, bueno, Peraza. Ahorita checamos eso, chicos. Déjenme decir las puntuaciones y ahorita me comentan esos casos particulares. Y checamos qué pasó. A ver, entonces, Peraza, repito, 5. Chablé tiene 27. Quintal, 8. Quintal, 8. Le faltan la actividad 2. 3 y 5. Bueno, cada quien puede ver cuáles le faltan en su classroom, porque puede avanzar. Uc tiene 21, Hernández 4, Ramallo 25, Moreno 15. Ah, atención, esto que les estoy diciendo es sin la prueba de desempeño. Sin la prueba. Ahorita vamos a sumar la prueba. Tranquilos, tranquilos. Es sin la prueba. O sea que tendrían, sin la prueba tendrían 27, tendrían acumulados 28 puntos. ¿Ok? 28 puntos. Entonces, eso que les estoy dictando es la suma de 28. Y ahorita vamos a agregar la prueba. Ah, entonces, 5 de 28, Peraza. 27 de 28, Chablé. 8 de 28, Quintal. 21, Uc, 21. Hernández, 4. Ramallo, 25. Moreno, 15. Aldaco 21, Méndez 15, López 22, Ewan 23, Martín 26, Osorio 23, Olivera 24, Bautista 26, Meneses 17, Villamont 26, Versunza 20, Argáez 24, May 26, Huicap 11, Carrillo 8. Gutiérrez, 27. Colmener, 9. Lizarraga, 2. Ah, caray. Bermón, 27. Baladés, 7. Solís, 9. Becerra, 22. Brito, 22. Ok, ¿alguien no escuchó cuánto tiene acumulado hasta ahora de 28 posibles? ¿Cómo te apellidas, Dieter? Aldaco. Ok, Aldaco, 21. Estoy en... Dime. Es conforme a la última tarea que marcó. De que a mí me puso 0 de 5 y no entiendo por qué, si supuestamente yo hice lo que pidió, perdón.
Ok, Victoria. Literalmente fue pues, ser. ¿No te puse ninguna nota de por qué? De que no fue lo que yo. Oye, pero no pudiste estar en ninguna clase de cómo hacer citas. Sí, Bueno, y te puede escuchar mejor. Sí, Juan. Bien, te comento rápidamente, Victoria, lo que pasa que pusiste en tu documento, pusiste este... Pusiste varias citas, Victoria, pero las citas no tienen el formato de las citas que pues estuvimos viendo en clases. ¿Ok? No tienen ese formato. Es por eso que puse cero. La intención es que lo pudieras volver a hacer, ¿de acuerdo? Oye, Victoria, por ejemplo, hay un material ahí en Classroom que se llama Cómo citar, que tiene ejemplos de cómo hacer citas cortas, con énfasis en el contenido, en el autor y en el año, ¿ok? Y luego en clase vimos cómo hacer las citas largas. También hay un ejemplo de una cita larga allí en el Classroom. Te puedes guiar. Les pedí que las citas largas hubiera un texto normal, como le estamos llamando, o sea, un texto que no es cita, o sea, 2-3 líneas, y enseguida pusieran su cita larga. Y ahí pues se muestra cuál es el formato de la cita larga, ¿de acuerdo? Entonces por eso le puse cero, porque pues no cumple con la cita, la verdad es que no pusiste, se ve que sí pusiste algo de fuentes de información, pero el formato de las citas no es el adecuado. De hecho te voy a mostrar acá, a ver, jóvenes, ¿sí me siguen escuchando? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Voy a compartir pantalla, sí, para que te muestre los ejemplos. Aquí en Classroom, en trabajos, en bibliografía. Mira, acá está cómo citar. Este es un material en el que tú puedes mirar pues cómo hacer los tres tipos de cita que les estoy solicitando. Está en bibliografía. Bueno, lo está abriendo. Ahí está. Vamos a ver. Y específicamente en... Acá está. No sé cuál es. Creo que es la 11. Creo que es la diapositiva 11. Específicamente aquí están los ejemplos de los tipos de citas. Esas son citas textuales cortas. Esa es con énfasis en el contenido. Esta es con énfasis en el autor y esa es con énfasis en el año. Tú tienes los datos en actividad, pero no tienen el formato de las citas, ¿ok? Y luego, también aquí les tengo puesto en la bibliografía un ejemplo de cita textual larga. Así es como debió quedarles la cita textual larga. A la primera parte, dice, en los días nublados uno se puede, hasta de acuerdo con Montalvo M, a eso le estamos llamando texto normal, por referirnos de una forma a él.
digamos que es el texto que tú estás escribiendo. Y al momento que llega la cita, pues entonces ya saltamos la línea, cambiamos el interlineado, dejamos una sangría diferente y escribimos la cita. Y las citas textuales largas también pueden ser con énfasis en el autor, como en este caso, con énfasis en el contenido o con énfasis en el año. Entonces, así es como debe de quedar tu trabajo. O sea, las citas que me mandaste, así deben de verse. ¿Ok? Así deben de verse. Por eso es que... En este caso, ¿qué hago si, por ejemplo, mi información no tiene lo del número de páginas? Por favor, repite, Victoria. Voy a activar mi micrófono. Repite ahora. En este caso, ¿qué hago si mi información no tiene lo del número de páginas? Ah, les dije que le podían inventar. O sea, en esta tarea específica, la podían inventar. ¿Sabes por qué, Victoria? Porque lo que interesa en este momento es que ustedes aprendan la estructura de la cita. O sea, yo no estaba checando el contenido. ¿Ok? No se va checando el contenido. Obviamente tiene que ser coherente, ¿verdad? Y no pueden escribir ningún improperio. Pero lo importante de la actividad era la estructura de la cita. Precisamente por eso te puse cero. Porque no tiene la cita no está estructurada. Dije, bueno, no puedo poner ninguna puntuación porque lo importante de esa actividad es que ustedes aprendan cómo citar. Si no hay la página, pues invéntala, no importa. No puedes inventar ni el autor, ni el año, ¿no? Pero pues como sé que lo están investigando en internet, pues en internet difícilmente hay una paginación. Entonces la página pueden inventarla, no pasa nada para esa tarea. ¿Ok, Victoria? ¿Y hasta cuándo tengo para entregar de nuevo? Hasta el viernes 8, hasta las 23:59. Ok, maestro, gracias. De nada, Victoria. Muy bien. Ahora, jóvenes, les voy a comentar cuánto tienen en su... ¿Cuánto sacaron, no? Y sacamos rápidamente, pues, como que la cuenta de cuánto tienen... También a mis correos, muchachos. ¿De cuánto tienen de puntaje en su prueba de desempeño? Vamos a ver, prueba de desempeño. Por ejemplo, creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? Sí. Ok. Por ejemplo, acá aparece que Alejandra entregó la prueba de desempeño. Pero, por ejemplo, si hago clic en Alejandra, dice... Ah, bueno, pero no, estoy equivocado acá. Bueno, vamos a comenzar con los que... A ver, Dieter, dime. Creo que yo igual, la misma tarea de Victoria, creo que igual a mí me salió mal. Entonces preguntaba si yo igual, o no sé si se podría volver a entregar. ¿Te puse cero? Sí. Sí, sí la puedes volver a entregar. Ok, muchas gracias.
Perdón, perdón, tenía desactivado el micrófono. Jóvenes, le pregunto, Braulio, ¿estás conectado? Braulio. No está Braulio David. Vamos a ver. A ver, Dieter. Dieter dice que sacaste 13 de 21 en la prueba. Al convertirlo, porque lo máximo que puedes sacar son 5, te sacaste... la conversión, jóvenes, es así, es 13 por 5 y lo que les dé entre 21. Dieter sacó 3 puntos en la prueba de desempeño, ¿ok? Que ya sumado, entonces, les va a dar 24. ¿De acuerdo? Christopher, ¿estás conectado, Christopher? Creo que no. Christopher sacó 12 de 21 en la prueba. ¿De acuerdo? O sea que Christopher sacó 2.8. O sea, 3. Llegó a 5 puntos acumulados. Órale. Dana Esther. Dana, ¿cómo te apellidas? Ramallo. Ramallo. Ok, Dana, acá dice que sacaste 15 de 21, o sea, es 15 por 5. Son 3 puntos. Ah, mira, ya lo hiciste, perfecto. Entre 5, guay, 15 por 5, no, 15 por 21, perdón, entre 5, que tal no era, otra vez, son 15 puntos por 5, entre 21, son 4 puntos, Dana, 3.5 es 4, ok, luego sigue, Christopher, Dana, Dieter, Jafet, a Dieter ya le dije, ¿no? Eduardo. Joven Eduardo. Es más, los que puedan verlo, pues pueden sacar su puntuación, ¿ok? Es 14 por 5, o sea, lo que sacaron por 5 entre 21. Eduardo, ¿estás conectado? Sí, maestro. ¿Cuánto sacaste? 3.3 me salió. Ok, ¿cómo te pedías, Eduardo? Méndez. 3.3, eso es 3, Eduardo. Ok. Ah, Elvia, ¿estás conectada? Sí, maestro. ¿Cuánto dice que sacaste? 17 de 21. Ándale, pero es 17 por 5, lo que te da entre 21. Sacaste 4, 4 de 5 puntos. Ok, Elvia, okay. ¿Cómo te pides, Elvia? López Carrillo. López Carrillo, muy bien. 4 puntos. Gracias. O sea, tienes 26 ahora. De 33. 6, 11, 15, 19, 21, 26. Okay. Eric Amir. ¿Estás conectado, Eric? ¿No está Eric conectado? Bueno, Eric tiene... Maestro, sí está conectado, pero está hablando por el chat. Ah, bueno. ¿Dijo cómo se apellida? Es que no estoy viendo el chat, no estoy viendo directamente la pantalla de... Estoy en la computadora, estoy en la lista, y en el teléfono estoy en sus calificaciones. Es el Juan Molina. Ya, entonces Ewan Molina tiene 2.6, eso es 3. Lo llegó a 26. Luego Félix, ¿estás conectado, Félix?
Félix. Igual está hablando por el chat, profe. Ok. Bueno, Félix, entonces, 14 por 5, entre 21, tiene 3.3. ¿Cómo se apellida Félix, no saben? Es Martín Rodríguez. Perfecto, gracias por ser mi enlace. Félix tiene 3. Luego está... Y Manolo, sacaste 17 de 21. ¿Ya sacaste tu cuenta? No. Bueno, recuerden, es lo que sacaron por 5 y lo que les da entre 21. Es 4, Imanol. ¿Cómo te pides, Imanol? Olivera. Rivera. Olivera. Olivera, ya te encontré, sacaste 4. Muy bien, Imanol. ¿Imelda? 4.4, 4 puntos. Exacto. ¿Apellidos, Imelda? Bautista Canón. Bautista. Exactamente, 4 puntos. Ahora tienes 30. Muy bien. Isaac. ¿Estás conectado, Isaac? Muy bien. Chicos, entonces, miren, voy como a pasar un poquito hacia abajo para que ustedes vayan anotando, ¿no? Por ejemplo, Isaac tiene 16 de 21. Jacqueline Alejandra, 13 de 21. Jesús, 9 de 21. Joana, 15 de 21. Joshua, 15. Juan, 13. Cali, 14. María, 13. Telmi, 14. Y Victoria, 18. David, 11. Diego, 14. Fernanda, 15. Julieta 15 y Paulina 14, ¿ok? Esto es lo que tienen ustedes en su, pues en su prueba de desempeño. Obviamente lo que sacaron por 5 y lo que les dé entre 21. Y esa es la calificación que van a tener en la prueba de desempeño. ¿Ok, chicos? Maestro. Dime. No vi cuando saqué... Es que se me atoró la compu. Ah, ¿quién me está hablando? Montserrat Vermont. Vermont, Montserrat. María Montserrat, 13. Lo que vas a hacer, María Montserrat, es multiplicar 13 por 5 y lo que te dé entre 21. Y lo que te dé es tu calificación de 5, ¿ok? ¿Quién me habla? Baladés, veo que no se te da, pero maestro, yo lo presenté como 2 veces. Ok. Porque tenía miedo de que no se me guarde y lo presenté como 2 veces el examen. Y pues tal vez ahí estuvo la situación, pero vamos a ver. No. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Cómo empieza tu correo electrónico? A ver, dale chance a mí. Es Valdez Villanueva 9. Si lo ven, me avisan. Valdés, Valdés, Valdés.
Quintal, Sauri Parra, Martínez Burgos, May Gómez, Meneses, Sonda, Tornel, Cancheli, Zarraga, Ramayo, Guam, Colmenero, El Puche, Lozano, Conteras, Zumbarda, Morales, Chan, Paul, Isas, May, Bautista, León, Aquel, Cámara, Aquel, López, González, Loesa, Baladés. ¿Así, maestro? ¿Dónde estás? En Baladés, abajo de ay. Ya. Ok, ahí saca, ¿no? Baladés, Villanueva. Sí. Y sacaste 12. Ok. Cinco. No, no creo que sea 5, ¿eh? Es 12. Es lo que estoy viendo. Es ¿cómo se llama? 12, ¿por qué? 12 por 5 entre 21. 12 por 5. Ok, ¿quién más está en ese caso, muchachos? Porque sí vi que en la lista había algunos casos de ese tipo. Por ejemplo, Alejandra. ¿Estás conectada, Alejandra? Sí, maestro. Por ejemplo, Alejandra, no veo que no tiene asignado, pero a ver, a lo mejor, jóvenes, es porque hay que publicar de nuevo las respuestas. Vamos a ver dónde está la opción aquí de publicar. Alejandra, ¿cómo es tu correo? ¿Con qué empieza? Peraza Gutiérrez. Con Peraza. Si te ves, Peraza, me avisas. Pérez. Zumbardo, Paul, Bautista, que... Ahí está acá. Peraza Gutiérrez, Alejandra. A ver, te lo voy a publicar, Ale. A ver si te sale la calificación ahora. Ok, voy a publicarlo para todos de nueva cuenta, ¿ok? A ver si ya les sale la opción. Ya lo publiqué para todos. ¿Te llegó algún aviso, Alejandra? Bueno, aprovechando que estoy contigo, sacaste 13 de 21. Ok, Alejandra, 13 de 21. No me apareció. ¿No te apareció? ¿Te actualizas, Classroom? Maestro, yo saqué 2.8. Ok. Oye, sí, sigue sin aparecer. ¿Qué habrá pasado? Maestro, dime. Igual había una opción de que te decía de el que te guarda el examen automáticamente, pero estaba deshabilitado. No sé si por eso. No, o sea, en realidad no debería haber ocurrido nada de eso. No tenía importancia aparte. Un screenshot de cosas que subieron. Bueno, tendré que checarlo manualmente después, porque pues con los que no tienen la puntuación, ¿no? Para que lo pueda poner en sus calificaciones. Bueno, pues ya tengo una idea, jóvenes, de cuánto sacaron, ¿de acuerdo? Salvo la prueba de desempeño, que pues por alguna razón
Algunos no les sale la puntuación, que ya revisaré después. Pero sí está ahí, si lo hicieron, sí está. Ya vieron que sí está, si se guarda, nada más es cuestión de buscarlos con su correo electrónico y ver cuánto sacaron en la puntuación. Jóvenes, ya sé que ya son las 9:50, o sea, ya es hora de que nos retiremos. Rápidamente les digo, por favor, copien la instrucción de la actividad integradora para que lo comencemos, para que tengan una idea de qué van a hacer. De todas formas, mañana tenemos clase para empezar a hacerla, para las dudas. Pero quiero dictar la instrucción de una buena vez. Cópienla, por favor. Pongan actividad integradora. ¿Listos? Bien, de manera individual, escribe una reflexión acerca de la importancia de la lectura. Punto y coma. Deberá tener una extensión mínima de 3 cuartillas. Coma, estar escrito a computadora. Incluye una portada. Entre paréntesis, incluye una portada. Cierren paréntesis. La portada cuenta como una cuartilla. No, por supuesto que no. La portada es aparte. Cierren paréntesis. Con el tipo de letra Arial 12.